Motorhome. Somos los Cirujas y la gran casa ambulante Ariadna y Hernán. En el 2020, antes de comenzar la pandemia, unas dos semanas antes, decidimos que queríamos cambiar nuestras vidas y, cansados de la rutina, viajar en motorhome por el mundo. Compramos un Mercedes 812 y, a través de la restauración y reutilización de objetos, construimos nuestra casa ambulante. Te vamos a mostrar que a través de la restauración y reutilización de materiales se puede construir una casa móvil. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y darle un pedazo de like si el video, algo te gustó del video. Entonces, vamos a conocer la gran casa ambulante. Bueno, comenzando, este es nuestro Mercedes 812. Lo construimos nosotros mismos con nuestras propias manos. El cartel de afuera surgió porque nos gusta el tema de la restauración, reciclado, y nos gustó decorar de esta manera nuestro nombre. Muchos hacen plotters, nosotros dijimos vamos a hacerlo con un diseño de 3D. Entonces tenemos esta ruedita, nuestras maderas, esto es de una cama, esto de Hernán. Hernán es muy bueno en lo que es, él le hace a todo, a madera, metalúrgica, pintura. Hernán, él se da idea en todo, y lo que no se da idea se las arregla para ver tutoriales y hacerlo. Así que muchos de estos diseños los hizo Hernán. Esto lo está hecho con vidrio, muchas cosas salieron. Esta guitarra era como de mi tatarabuelo. Como ya saben, yo canto y mi familia todos artistas, y llegó a mis manos, así que la pinté, pero estaba muy deteriorada. Decidimos hacer esta pintura y la pegamos afuera, ya que hacemos shows de música y sobre todo porque nos encanta y amamos la música. Vamos a la parte de cómo esto es absolutamente nuevo. Cuando salimos, nosotros no teníamos estos vidrios tapados, pero por el tema del clima y para aislarla del frío y del calor, decidimos, con el reciclado de maderas tiradas, tapar los vidrios. Esto Hernán lo hizo con todas maderas que encontró tiradas, que no servían, o algunas que nos las dieron. Cubrió la ventana y yo luego encima hice una pintura vintage, estilo vintage. Acá hizo lo mismo, con la diferencia, cubrió con maderas, que pintamos una pintura de Salvador Dalí. Y quedó de esta manera para darle vida a nuestra casa ambulante. Bueno, luego allá arriba tenemos el timón. Bueno, tenemos la parte trasera de Meraki. Bueno, la guitarra, segunda guitarra que pegamos. La guitarra esa, una pareja en Neuquén se paró, nos golpeó la puerta y nos regaló la guitarra. Así que decidimos colocarla atrás y la pintamos nosotros mismos para que le diera un toque artístico. Bueno, tenemos las caretas. Las caretas las tenía guardadas hace mucho tiempo. Las pintamos blanca y las colocamos en la parte de atrás. Bien, después de ahí tenemos la parte esta, la hicimos en Neuquén. Tenemos la extensión del paragolpe. Tiene 40 centímetros, lo que está permitido. Extendimos prácticamente la carrocería. Todo lo que tenemos atrás con la extensión fue hecho con reciclaje de metales que nos regalaron, así que cortamos, soldamos y unimos, así que está todo armado con
chatarra. Hicimos todo un armazón para colocar las bicicletas. Después tenemos las ópticas que hicimos de madera también restaurada y compramos unas ópticas micas traseras redondas. Esta sería la parte de atrás. Bueno, tenemos la puerta de adelante, hicimos una simulación de puerta y la clausuramos para que tenga solamente una puerta de atrás. Tenemos, bueno, esta es la salida del calefactor que lo hicimos en Neuquén también. Esta fue agregada en Neuquén. Ahí arriba tenemos un filtro de combustible antiguo que hicimos una lámpara de exterior. Así que le pusimos el foco para tener iluminación afuera. Como hicimos del otro lateral, acá también hicimos lo mismo. Madera encontrada tirada, las restauramos y tapamos la ventana de este lateral. Y después Ari le hizo un estilo vintage. Por acá tenemos la salida que exigen por el tema de cuando conectamos, del otro lado tenemos conectado el calefón. De este lado le colocamos la segunda ruedita que teníamos, se la colocamos. Por acá tenemos una puerta que hicimos, que ya la vamos a mostrar bien. Bueno, esta puerta la hicimos en San Martín, está toda hecha con restauración. Esto es original del micro, se lo instalamos. Y ahí tenemos la ventana del baño. La ventana del baño fue, armamos un estilo barco. Empecé a fabricarla porque no sabía cómo armarla, así que agarré un plato para tomar las medidas, armé la ventana y después no tenía vidrio. Como tenía el plato, agarré y le dejé directamente el plato que ocupé, se lo dejé de vidrio. Ese plato no era mío, era de mi viejo, pero después se enteró que lo había ocupado y quedó ahí. Así que bueno, ahí tenemos la ventana al baño y por ahí arriba tenemos la salida del calefón. Vamos a conocer la casa ambulante por dentro. Cortina, pedimos unas esterillas y para practicar yoga y resulta que llegaron, en Mercado Libre se veía una cuestión y bueno, terminó siendo esto. Así que las usamos para hacer, las uní, las cosimos y terminaron siendo esta hermosa cortina de entrada. Tenemos la alfombrita y vamos adentro de la casa ambulante. ¡Tarán! Bueno, esta es la casa ambulante. Vamos a empezar por aquí. Estas maderas, estas cañas las cortamos nosotros, las pintamos y luego las unimos con piola para hacer la división de la cabina. Bueno, hemos puesto unos cuadritos. Estos llamadores que nosotros los atamos mientras vamos andando, porque si no, imaginen este ruido cuando vamos andando. Basta. Así que esto lo atamos. Estas mariposas que ven acá, nos gustan mucho las mariposas porque tienen un significado de lo que es la evolución. Y nos gusta mucho cómo se ven y los colores. Y como nos gustaban mucho las mariposas, una amiga, Elsie, nos regaló un montón de mariposas y nosotros los ubicamos en los lugares, en muchos lugares de acá en nuestra casa ambulante. Lámpara, es una lámpara vieja que fue la pintamos, o sea que la reciclamos porque estaba tirada la lámpara. Y la parte de abajo de la lámpara es esta lámpara antigua que también estaba tirada hace como 2 o 3 años. Entonces lo que hicimos fue, Hernán la cortó e hizo el pie de la mesa. Y esta mesa está pintada, era una mesita que teníamos. Lo que hizo Hernán es cortarla e hizo nuestra mesa. Asimismo, este baúl es un baúl antiguo, lo tenía Hernán. Esto no, esto lo hicimos hacer, que los mandamos a hacer para que no nos duele el poto. Y acá dentro del baúl nosotros guardamos todo lo que es zapatos. Y luego tenemos el cajón peruano y una mesita de luz antigua donde los usamos de asientos. Bueno, tenemos, acá tenemos una espada. Esto nos regaló Gerardo, un amigo. Así que bueno, nos regaló una espada que está muy buena, que es artesanal. Es de un pez espada y tiene unos cuernos de cabra. Por acá abajo tenemos
Esto lo colocamos en Neuquén, la calefacción. Nuestro amigo Raúl nos ayudó con la compra del calefactor. Este calefactor lo conectamos con nuestro amigo Julio de Neuquén. Julio Río nos ayudó a conectar el calefactor. Este es un cajón donde se colocaban las bombas de lucha antigranizo. Lo restauramos y lo dejamos acá para guardar todas las cosas de electrónica. Por acá abajo tenemos una mesita de luz antigua que era de Ari, así que la colocamos debajo del cajón. Bueno, acá tenemos un planchador. Esto era un planchador. En uno de los videos mostramos cómo hicimos el mueble de la cocina. Este planchador lo regaló Vivi, amiga de Ari. Así que bueno, lo transformamos, hicimos el mueblecito de cocina que quedó espectacular. Le hicimos un estilo vintage. Ari lo pintó y también le hizo el fondo atrás pintado, como un cuadro. Acá tenemos esto. Por acá tenemos un pequeño cofre que lo restauramos y lo dejamos para colocar todo lo que es la sal, la pimienta, todo eso. Especiero. Un armario que estaba roto, lo modificamos, lo transformamos y se lo colocamos directamente para hacer un armario dentro de Meraki. Acá colocamos todo lo que es la ropa y las camperas. Por acá tenemos una ventana que encontramos tirada de esas antiguas, la restauramos y la hicimos vintage. Así que le pusimos para colocar el tema de la ropa. Por acá abajo tenemos el cartel de los Ciruja y acá están el tema de las garrafas. Nosotros tenemos dos garrafas de 10 kilos. Una de las mejores compras que hicimos, que nos sentimos totalmente orgullosos, que lo mejor del mundo que te puede pasar, es este calefón. Este calefón lo instalamos en Neuquén. Me ayudó también mi amigo Julio. Conectamos el calefón. Así que bueno, ya tenemos agua caliente, que es el placer del motorhome, nuestro calefón. Es increíble cómo anda. Lo amamos. Para ver toda la camperización, tenemos una lista de reproducción con 9 videos de cómo camperizamos. En los videos explicamos muchas, muchas cosas que te pueden servir para tu camperización. Estas cortinas, todas las cortinas de Meraki, de nuestra casa ambulante, son las que teníamos en nuestras casas. Y estas cortinas son todas, lo único que hicimos fue adaptarlas a la casa. Por lo general, si tenemos un paisaje como el de hoy, que es el mar, las mantenemos así abiertas, desayunamos y desde aquí, sentaditos, podemos ver todo el paisaje. Y es por eso que no hemos tapado estos vidrios, no los hemos aislado, porque queremos seguir poder apreciando de los paisajes y de la naturaleza. Bien, vamos a nuestra cocina. Como les decíamos, Hernán es muy habilidoso, sobre todo con la madera. Entonces, este mueble, hay un video que lo vamos a dejar por acá, de dónde surge todo este mueble de cocina. El mueble de cocina surge de un ropero que estaba tirado en una pieza de un fondo de una casa, estaba lleno de humedad, todo casi destruido, no se podía usar prácticamente. Y Hernán lo que hizo fue sacar lo mejor del ropero, restaurarlos con pedacitos de madera y transformó este increíble mueble de cocina. Usó una tabla aparte para ponerla para que podamos cortar. Esta piedra se la regaló el padre, es un mármol italiano antiguo y Hernán lo cortó para poner lo que es la bacha. O sea que restauración, restauración. Esto es una digamos que es una restauración porque esto es una canilla que estaba tirada y Hernán la agarró y la limpió, la limó hasta que logró sacarle brillo y quedó de esta manera. Nosotros tenemos la bomba, esa es la bomba, y acá sale agua. Y acá tenemos filtro, porque a veces el agua no es tan potable, o no es potable directamente, y tenemos agua potable. Esta casita nos la regaló Tere y Raúl para que podamos poner los carbones para nuestra casita. Verán que tenemos short donde contamos que está todo amurado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si vas en la casa ambulante y no está amurado, no está agarrado,
vuela todo. Esta lámpara la tenía Hernán, la restauramos y quedó así. Pusimos unas florcitas, estas mariposas, bueno, son las de Elsie. Esto nos lo regalaron nuestros amigos de Sintiendo Ruta, Julio y Mariela. Así que también tenemos muchos regalos que nos han hecho y estamos agradecidos que se suman a, en el camino, se van sumando y quedan preciosos. Estos vidrios es vitro, falso vitro. Cuando estuvimos en China Muerta, acá está el video, Claudia nos enseñó a hacer falso vitro. Y Hernán hizo estos y los pegamos porque nos encantó. Nos gusta hacerle cositas, cositas a nuestra casa, nos gusta dejarla bonita. Por eso es que tenemos muchos adornos adentro y muchísimos adornos afuera de nuestra casa. Después que hicimos el mueble de cocina, agregamos este mueblecito porque nos quedaba toda la plataforma y dijimos, no, necesitamos más lugar. Así que agarramos, teníamos esta tapa que tenía Ari de puertita, así que la utilizamos para armar otro mueblecito más. Así que armamos un mueble, la madera que fueron sobrando la fuimos colocando. Tenemos un espejito acá para peinarse. Obviamente encontraba todo. Por acá tenemos, este también fue parte del primero, así que bueno, lo que sobró del primero lo cortamos, seguimos armando otro mueble para colocar ropa. Por acá arriba tenemos una lámpara, esta lámpara la colocamos hace poco porque queríamos un poquito más de iluminación, así que colocamos una lámpara flexible. Bueno, esta parte la dejamos como una mesita, por ahí cuando queremos armar el cine, colocamos la computadora y tenemos el cine armado. Esta parte me encanta porque es un cine. Tenemos la cama, debajo de la cama tenemos un tanque de 500 litros de agua, sería aguas blancas. Tenemos la cama, es de dos plazas y lo que hicimos con la cama, dimos vuelta a la cama y dejamos el respaldar dado vuelta que sirvió directamente de base. Y la altura, bueno, quedó para que entraran cosas para llevar. Bueno, acá tenemos la cama, justo el tema del baño lo colocamos, entró al lado de la cama. Así bien, que la puerta del baño la hicimos toda con restauración, está como emparchada con maderas porque son todas maderas que encontramos tiradas, así que hicimos la puerta con retazo. Esto particularmente lo encontramos en un contenedor en Neuquén que nos pareció fascinante y lo colocamos, quedó como si fuera de la puerta. Esto es un de Torino y tiene una cerradura de Citroën 3CV. Bueno, tenemos la presentación del baño, ventana de barco que ya la mostramos del otro lateral. Tenemos un mueblecito de atrás que armamos con madera restaurada, hicimos para colocar el champú, todas esas cositas. Bien, nosotros optamos por un baño seco que es más ecológico y no produce olor. De este lado tenemos una cerradura de Citroën 3CV, seguro que la van a conocer. Quedó espectacular porque cierra, hasta tiene seguro. Y este sería nuestro super baño. Y ahora agregamos hace poquito un tendedero en la parte del baño. Como tenemos a veces la ventana siempre abierta, tenemos el tendedero para colgar. Bien, debajo de la cama, donde tenemos el tanque, que les decimos que es mejor que compren uno de 200 o 300, lo que dijo Hernán, nosotros aprovechamos todo el espacio debajo de la cama para guardar muchas cosas. Así que ese espacio es buenísimo. Tenemos. Con respecto a las mesitas de luz, vamos a mostrar cómo nos subimos a la cama. Esto te acostumbras porque al principio decís, uy, está re alto, pero cuando lo tenés, te adaptás, se hace como algo normal. Entonces hacemos quick y nos subimos a la cama. Y nosotros lo que hicimos es darle prioridad al tema de la cama porque nos parece muy importante el descanso. No es que estemos mucho tiempo acostados, pero las pocas horas que dormimos que sean buenas y de calidad. Así que nosotros decidimos poner una cama grande, la misma cama que teníamos con este colchón, y tenemos un excelente descanso.
las mesitas de luz, Hernán, con cajones de verdura, hizo esas mesitas de luz. Y también hizo esta biblioteca, que está re bonita, porque siempre quisimos tener más tiempo para leer. A veces no lo tenemos igual, pero él lo hizo y le hizo este sostén para que nos caigan los... Todo lo que está en el motorhome estaba murado o tiene un sistema para que no caigan. Así que quedó preciosa, le puso estas dos chapitas. Lo que tenemos acá es una tapa que nos permite salir al techo, ya sea, nos queda muy fácil porque si te parás en la cama no tenés que hacer casi ningún esfuerzo. La idea es en un tiempo poder hacer una terracita arriba para poder desayunar o cenar o lo que sea arriba y poder mirar el paisaje. Todavía no lo hacemos, pero próximamente lo haremos y se los mostraremos. Esta lo construyó Hernán con la mitad de un tanque. Bueno, acá tenemos equipo solar, tenemos dos paneles y tenemos dos baterías. Hicimos toda una instalación. Siempre con las normas de seguridad tenemos disyuntores y térmica. Esta sería la parte de electricidad del micro. Bien, vamos hacia adelante, vamos a mostrar la cabina. Bueno, acá estamos en la cabina. Tenemos una cabina que es bastante amplia, bastante cómoda. Le colocamos unas butacas de Peugeot 208. Así que tiene un confort bastante lindo para manejar. Y tiene dirección hidráulica, que eso es un golazo. Bien, nuestro techo, estas maderas sí las compramos, es de machimbre. También como todo lo que hay en la casa ambulante lo hicimos nosotros. Lo puedes ver, parece como de barco y le da aspecto a una cabañita y nos da eso que nos gusta a nosotros de calidez. Si quieres ver cómo pusimos el techo, acá te dejamos el video de la camperización donde lo armamos. Nos costó un montón, pero quedó bellísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este van tour de Meraki, nuestra casa ambulante. Gracias, suscríbase al canal y siempre gracias por apoyarnos y estar en cada uno de los momentos de esta gran aventura de vida de viajar en motorhome. Chao. Adiós.